Hola amigos, este es Mérito Empresarial, el espacio de encuentro de la academia y el empresariado de la región Caribe. En nuestro capítulo de hoy estaremos hablando de la dinámica económica del Atlántico, de la reactivación económica de Cartagena y de las oportunidades en materia de exportación de cannabis que tiene el país. Bienvenidos. Hay gran expectativa del sector comercial por los días sin IVA. El año pasado se logró incluso una movilización de más de 15 billones de pesos en materia económica. La expectativa de este año es mucho mayor. Los próximos 28 de octubre, 19 de noviembre y 3 de diciembre se llevarán a cabo nuevas jornadas del Día Sin IVA en Colombia, en la cual los consumidores tendrán la oportunidad de aprovechar los descuentos y realizar sus compras con pago en efectivo en las categorías de bienes exentos, lo cual representa importantes beneficios en la movilización de la economía en el país. Durante esta jornada del Día Sin IVA, los beneficios son importantes, tanto para los empresarios que logran incrementar sus ventas, como también para los consumidores que tienen importantes ahorros en los bienes que adquieren. Adicionalmente, también logramos identificar que no solamente se movilizaron o se dinamizaron aquellos bienes que tenían la exención, sino que también los establecimientos generaron promociones y ofertas sobre otros bienes que no tenían la exención y que además los clientes aprovecharon para adquirir durante estas fechas. En el 2020 se registraron ventas aproximadas de 15 billones de pesos durante los tres días sin IVA, por lo que para este 2021 el sector comercial mantiene la confianza y espera un incremento significativo en las ventas del último trimestre de este año. Las expectativas que tenemos pues son muy positivas debido a que el año pasado estos eventos del Día Sin IVA se desarrollaron en muchas ciudades con restricciones de movilidad. Este año nos encontramos en una apertura total y por lo tanto hay mayor facilidad para acceder a todos estos productos que estarán exentos y a las demás promociones que se puedan tener durante estos días. Obviamente, y como siempre, se realizarán estas jornadas cumpliendo los protocolos de bioseguridad que están vigentes en estos momentos para seguir protegiendo la salud de todos los consumidores y también de todos los empleados de nuestras empresas. El principal objetivo del Día Sin IVA es beneficiar a la mayoría de los ciudadanos a través de la reducción de los costos en productos para el hogar, útiles escolares, electrodomésticos, vestuario, entre otros elementos, que el consumidor final podrá adquirir hasta 3 unidades de un mismo producto. Colombia tiene una gran apuesta en el mercado internacional de cannabis. Hoy, un experto nos cuenta las expectativas y proyecciones que tiene el país. Con la reglamentación del nuevo decreto 811 para actualizar la regulación de cannabis en Colombia, el país se abre paso a nuevas posibilidades con el crecimiento de esta industria, haciéndola más competitiva y compatible con los mercados extranjeros, dando oportunidades de exportación e inversiones. Al haber habilitado este decreto la exportación de flor seca, esto se traduce en que ya no existen restricciones para el desarrollo de la cadena agroindustrial del cannabis en todos sus eslabones. ¿Qué puertas se abren? Se abren puertas muy importantes. Se abren puertas para incursionar en los mercados de alimentos, en los mercados de bebidas y en toda una serie de usos industriales para los cuales el cáñamo es una excelente fibra. Esto para la industria significa mucho, significa adelantar unos planes de negocio mucho más completos y con mucha mayor visión de mercado. Con el pasar de los años, la industria del cannabis ha venido tomando fuerza y con la nueva reglamentación se espera que su crecimiento avance a un mejor ritmo y permita consolidar nuevos negocios. Quiero decir que aquí las industrias están trabajando, las empresas están desarrollando muy claramente sus planes de negocios. Ahora van a tener la oportunidad de que estos se amplíen. El nivel de exportaciones que estamos teniendo en este momento apenas está despegando, pero ya marcan una ruta muy importante para copar y para atender la demanda que se ve muy promisoria para productos de alta calidad, tanto de carácter medicinal como de carácter industrial. La regulación del cannabis en Colombia permitirá la exportación de la flor seca, que es materia prima para la producción de cosméticos, alimentos y farmacéuticos en el mundo. Se espera que la normatividad esté lista aproximadamente a finales del mes de octubre.
Anoten esta cifra, 1.400 millones de pesos ha destinado la Alcaldía de Cartagena y la Cámara de Comercio para reactivar el sector empresarial y combatir la pobreza del corralito de piedra. Una alianza entre la Alcaldía a través del Plan de Emergencia Social y la Cámara de Comercio de Cartagena permitirá beneficiar a emprendedores de la ciudad mediante un capital semilla que les ayudará a fortalecer el potencial de crecimiento y consolidar sus ideas de negocio. En total serán destinados 1.400 millones de pesos para apalancar a los emprendedores y que sus proyectos puedan convertirse en una fuente de ingresos sostenible para sus familias. Desde la Cámara de Comercio de Cartagena estamos totalmente comprometidos con la iniciativa liderada por el Plan de Emergencia Social de la Alcaldía de Cartagena para beneficiar a más de 800 emprendedores que están buscando oportunidades de negocios y de esta manera contribuir a cerrar la brecha de pobreza que existe en la ciudad de Cartagena. Nosotros estamos totalmente convencidos que el emprendimiento social es el camino para generar progreso, para generar inclusión social y que de esta manera todos estemos aportando hacia un crecimiento inclusivo en la ciudad de Cartagena. La Cámara de Comercio de Cartagena realizará su aporte a esta iniciativa con su equipo interdisciplinar de profesionales y expertos en materia de fortalecimiento empresarial, así como capacitación al personal beneficiado en habilidades blandas y de este modo contribuir a la reactivación económica de la ciudad, mejorando las capacidades empresariales de sus comunidades. Nos vamos a una pausa y en segundos, Manuel Fernández, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, nos habla de la productividad, de innovación y de las expectativas del desarrollo empresarial de Barranquilla. Ya regresamos. Y 8 de cada 10 empresarios aproximadamente es positivo, es optimista frente al futuro de la economía. De tal manera que vamos por buen camino, todavía, sobre todo las cifras laborales nos muestran que hay un tramo por recorrer. En Tecnoglass, Alusions y Energía Solar, ES Windows, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. Tecnoglass, Alusions y Energía Solar, ES Windows, el poder de la calidad. Hola amigos de Mérito Empresarial, vamos a hablar de las cosas buenas del departamento y con quién más que no sea el presidente de la Cámara de Comercio, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, el doctor Manuel Fernández Ariza, un destacado economista que ha estado en distintos cargos de orden público y privado y que nos va a permitir conocer cómo la Cámara de Comercio avanza en esta dinámica de desarrollo y apoya el desarrollo de los empresarios de Barranquilla y del Atlántico. Qué bueno poder compartir con usted hoy en Mérito Empresarial. Un gusto, Martín, estar aquí en Mérito Empresarial y un saludo muy especial a todos los televidentes. ¿Cómo va la economía del departamento, doctor Fernández? Bueno, Martín, yo creo que la recuperación del país y del departamento va por buena marcha. Tuvimos una recesión de 5.8% en el 2020. La economía se ha venido recuperando. Lo que vemos en el departamento del Atlántico es una industria creciendo en producción al 17%, en ventas al 19% y en empleo de la industria al 2.5%. Esto levemente por debajo del promedio nacional, pero son unos indicadores muy satisfactorios entre julio del 2021 y julio del 2020. En comercio venimos creciendo en ventas al 36%, el país creció al 25%, y en empleo el comercio creció en 2 puntos porcentuales y el país creció en 0.2%, es decir, hay un crecimiento interesante de la industria y del comercio. El empleo es uno de esos temas a tener en cuenta. Si bien tenemos la segunda tasa de desempleo más baja del país, con 10%, lo cierto es que perdimos 63.000 puestos de trabajo en comparación con el 2019. 30.000 empleos formales y 33.000 empleos informales. Hicimos una encuesta a las 24 cámaras de comercio del país en agosto de este año y se resaltan unas cosas interesantes para el Atlántico. Uno de cada tres empresarios atlanticenses aumentó su inversión en el primer semestre del 2021. Uno de cada tres empresarios incrementó sus ventas. Y 8 de cada 10 empresarios aproximadamente es positivo, es optimista frente al futuro de la economía. De tal manera que vamos por buen camino, todavía, sobre todo las cifras laborales nos muestran que hay un tramo por recorrer. Bueno, vamos por buen camino
Y en ese buen camino, la Cámara de Comercio viene apoyando a los empresarios. Hablemos de esos programas que se están implementando, que ya están en marcha para apoyar a los empresarios. Claro que sí, Martín. A mí me gustaría compartir primero tres reflexiones. El 51% de todos los bienes y servicios que se producen en el país se producen en el 7.6% del territorio. El 44% de las exportaciones del país se producen en el 7.6% de ese territorio, el Triángulo de Oro, Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia. No es malo que se produzca tanto allí. La reflexión es cómo podemos producir más en el 92.6% del territorio restante. ¿Cómo podemos llevar empresas hacia las costas y no tenerlas en el interior del país? Otro indicador importante, si vemos el PIB per cápita, toda la sumatoria de los productos y los servicios que se producen en el país divididos entre su población, y miremoslo por departamentos. El departamento o la entidad territorial que puntea es Bogotá, 33 millones de pesos por habitante. ¿Cómo está Antioquia y Valle del Cauca? Cerca del 70% de ese valor. Atlántico está en el 49%, Bolívar en el 47%. ¿Qué quiere decir eso? Que los ingresos promedio de un atlanticense son la mitad de los de un bogotano. ¿Qué está pasando? Una de las claves es la productividad. La productividad básicamente es la capacidad de una empresa o de un país, un territorio, de producir más y mejores bienes y servicios. Utilizar de manera más eficiente los factores de producción. Acaba de publicarse un estudio del DNP que muestra la evolución de la productividad industrial por departamentos. Antioquia presenta un incremento interesante, muy significativo. Atlántico está estancado. En 1984, Atlántico tenía la productividad casi igual a la de Antioquia. Para 2017, la productividad del Atlántico es el 70% de la de Antioquia. Eso no quiere decir que nuestra productividad haya disminuido. Simplemente Antioquia aumentó su productividad a un ritmo mayor y nuestra productividad se quedó estancada. Esto es fundamental porque en la medida en que podamos producir más y mejores bienes y servicios con los recursos que tenemos, pues va a haber más prosperidad y va a haber más valor agregado para todos en la economía. Y eso pues obviamente es lo que nosotros en la Cámara de Comercio estamos tratando de llevar a nuestros programas para acompañar a los empresarios para que aumenten su productividad en diferentes áreas de su accionar. Y en ese sentido y en ese reto de productividad, ¿qué programas se están adelantando y cómo se está visualizando la necesidad de darle un impulso a los empresarios? Nosotros este año, Martín, hemos acompañado a 8.054 empresarios en diferentes programas. En alivios financieros, por ejemplo, por la crisis, atendimos a más de 1.300 empresarios a los que les ayudamos a pagar el componente de la tasa de interés de esos microcréditos. Hicimos una alianza con la Fundación Santo Domingo y los acompañamos en ese proceso. Visitamos a más de 3.500 empresarios para entender su realidad, sus necesidades y que nuestra oferta institucional esté más alineada con lo que ellos necesitan. Y tenemos muchos programas que están segmentados porque todas las empresas no son iguales. Tenemos microempresas, tenemos pequeñas empresas, medianas y grandes empresas, y también tenemos unas empresas que independientemente de su tamaño tienen un potencial de innovar. Para cada uno de esos segmentos tenemos unos programas específicos. Bueno, uno de los aspectos que usted mencionaba hace un momento es la necesidad de atraer inversión hacia el Caribe. ¿Qué hay que hacer para atraer esa inversión, doctor Fernández? Bueno, es fundamental, primero, una relación público-privada y mantener esa relación público-privada exitosa que tenemos desde hace muchos años en Barranquilla y el Atlántico. Tanto es así que nuestra agencia de promoción de inversiones Pro Barranquilla es impulsada por aportes de la Gobernación del Atlántico, del Distrito de Barranquilla, del sector privado, y ahí está incluida la Cámara de Comercio de Barranquilla. Una actividad agresiva de búsqueda de empresas y de inversiones al Departamento del Atlántico. Y tenemos unas ventajas que son claras, están ahí, geográficas, nuestra cercanía a mercados importantes como el de Estados Unidos, nuestra posición geográfica en donde tenemos río y mar, proyectos hacia el futuro como la APP del Río
y la estabilización del canal de acceso. Tenemos agua en abundancia por estar cerca al río y una cantidad de predios o de terrenos entre la primera y la segunda circunvalar que hacen que nuestro territorio sea muy atractivo. Hay que superar temas claves, temas de energía, temas de competitividad que son fundamentales, y en eso también trabajamos de la mano del sector público. Ustedes tienen un programa que han denominado Atlántico Acelera. Cuénteme un poco de ese programa y cómo va en esta dinámica que usted me ha planteado. Este programa es clave porque un poco lo que hay que entender es que hay empresas que tienen un alto potencial innovador. Y es fundamental identificar esas empresas y apoyarlas. Pero normalmente el mercado tiene unas fallas porque no asigna recursos a estas empresas porque de alguna manera tienen un riesgo significativo, porque están innovando. Aquí la experiencia de los países asiáticos y otros países que se han desarrollado rápidamente lo que muestra es que es importante una alianza entre el sector público y el privado, en donde se les dé recursos a estas empresas para que crezcan. Entonces, con Atlántico Acelera hicimos una alianza con la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. Ella entrega 10 mil millones de pesos para un fondo de coinversión. Ese fondo de coinversión debe jalonar 10 mil millones de pesos de aportes privados, y esos recursos deben canalizarse hacia empresas del Departamento del Atlántico que tengan alto potencial innovador. Deben venir acompañadas de ángeles inversionistas o de empresas grandes con experiencia que acompañen a estas empresas no solamente a darles recursos, sino también a crecer a través de formación y acompañamiento. Por cada peso que se pone en el sector público, este inversionista o este ángel inversionista debe poner un peso, pero su inversión, su equity, se duplica. De tal manera que es un programa novedoso, agresivo, y yo creo que va a dar unos resultados muy importantes. Bueno, y se nos viene el gran evento del año, Caribe Biz, que tienen ustedes también una invitación importante para empresarios. ¿Cómo va a ser este evento tan esperado por todos? Efectivamente, Martín, del 26 al 28 de octubre realizaremos Caribe Biz Forum, y aquí vamos a tener unos invitados especiales y vamos a tocar tres temáticas gruesas. El primer día vamos a hablar del sector energético como un sector clave para el crecimiento del Caribe. Vamos a hablar de transformación energética, pero vamos a hacer un análisis coherente y aterrizado de esa transformación energética. Porque tenemos que ser conscientes de que esa transformación no puede ser acelerada, no puede ser apresurada. Tenemos que tener en cuenta que Colombia tiene una de las matrices energéticas más limpias del país y que tenemos una reserva de petróleo y de carbón que todavía tenemos que aprovechar y hacer una transición energética planeada y organizada. Aprender de las experiencias de los países europeos, en donde hicieron una transición energética acelerada y hoy en día el costo de la energía está muy alto y están perdiendo competitividad y están sufriendo los hogares por costos elevados de las tarifas de energía. El segundo día vamos a hablar de desarrollo productivo, que básicamente va orientado a analizar y proponer ideas para aumentar la productividad del territorio. Te daba algunas cifras de lo importante que es la productividad. Vamos a traer diferentes expertos nacionales e internacionales. Nos va a acompañar Ricardo Hausmann de Harvard. Nos va a acompañar José Antonio Campo, exministro, que ha trabajado en muchas entidades multilaterales y ha estudiado el tema del desarrollo productivo. Estará Sergio Clavijo, Marcela Eslava, es decir, vamos a tener unos paneles de lujo. Y el último día vamos a hablar de reactivación económica. ¿Cómo impulsamos el empleo? Mencionaba, uno de los lunares a los que hay que poner la atención es el empleo. Marcela Eslava acaba de terminar un estudio y nos va a hacer una presentación muy interesante acerca de propuestas para reactivar el empleo. Y así van a haber varios conferencistas nacionales e internacionales. No me alcanzaría el tiempo para citarlos a todos, pero los vamos a esperar en el pabellón de cristal del Malecón. Va a ser presencial, vamos a tener un aforo limitado por cuestiones de bioseguridad y va a haber una transmisión virtual. 26 al 28 de octubre, Caribe Biz Forum. Nos vemos entonces allí en Caribe. Claro que sí. Gracias por recibirnos aquí en la Cámara de Comercio. Con mucho gusto, Martín. Esta es su casa y aquí los esperamos. Y a ustedes, amigos, los invitamos para que sigan aquí en Sintonía de Mérito Empresarial. Ya vienen más de estas buenas noticias que compartimos aquí con toda la dinámica empresarial del Caribe colombiano. Mérito.
Desde Mérito Empresarial les recomendamos seguir en redes sociales el perfil de posgrados de la Universidad Simón Bolívar, en el que encontrará toda la información de los más de 80 programas que ofrece la institución que le ayudarán a potencializar su proyección y perfil profesional. Además, puede seguir la cuenta de ProBarranquilla. Allí podrá mantenerse al día con información relevante sobre la ciudad y las diferentes actividades que desarrollan para promover la atracción de inversiones que contribuyan a su crecimiento. Y nuestra última recomendada de hoy, la cuenta de sostenibilidad empresarial de la Universidad Simón Bolívar, en donde podrá encontrar información acerca de webinars y diferentes herramientas que le permitirán mantener actualizados sus equipos de trabajo en sus habilidades y competencias. Recuerde que si desea que su cuenta sea recomendada en nuestro programa, puede escribirnos a nuestras redes sociales y con gusto estaremos compartiendo sus iniciativas aquí en Mérito Empresarial. En Tecnoglass, Alusions y Energía Solar, ES Windows, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. Tecnoglass, Alusions y Energía Solar, ES Windows, el poder de la calidad. Y esta es una muy buena noticia. Los investigadores de la Universidad Simón Bolívar han desarrollado un producto que ha logrado una patente por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Un nuevo dispositivo denominado Rally fue desarrollado por investigadores de los Centros de Investigación Audacia y Ciencias de la Vida de la Universidad Simón Bolívar, un sistema basado en el uso de visión artificial que tiene la capacidad de identificar diferentes partículas presentes en el aire. Rally surge de dos investigaciones que se hacen en dos centros de investigaciones que pertenecen a la Universidad Simón Bolívar, el CICB y Audacia. Por parte del CICB se hizo un desarrollo de sensores ópticos, por parte de Audacia una parte de desarrollo de inteligencia artificial en donde se integran las dos, y a partir de esta podemos reconocer entonces si hay partículas suspendidas en el aire a través de la interacción de la luz con esta. Uno de los beneficios que más resaltamos con Rally es que con este dispositivo nosotros podemos tomar decisiones de forma oportuna en el caso de que, por ejemplo, existan áreas o contaminaciones en el aire de material particulado. La innovación Rally se suma a 4 patentes registradas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, y su sistema tiene aplicabilidad en escenarios de la vida cotidiana que benefician la calidad de vida de la sociedad. Dentro de los escenarios en los cuales se puede utilizar Rally, existe una aplicación muy importante, que es la salud hospitalaria. Dentro de la salud hospitalaria hay ciertos sectores, como por ejemplo los cuartos limpios, en donde se tiene que tener un control de los niveles de material particulado que existen en estas áreas, porque precisamente en estas áreas es donde surgen diferentes operaciones. Entonces, en ese sentido, fue la idea principal por la cual nosotros desarrollamos Rally, precisamente para que sirviera para controlar este tipo de material particulado, ya sea orgánico e inorgánico. Sin embargo, hay otras aplicabilidades en donde se puede utilizar esta tecnología, que puede ser, por ejemplo, en parqueaderos cerrados, puede ser en industrias, puede ser en vías, o de hecho puede ser utilizado también por entidades reguladoras del medio ambiente. Desde los Centros de Investigación de la Universidad Simón Bolívar se continúa trabajando a diario en el desarrollo de diferentes herramientas innovadoras que contribuyan a un desarrollo social acelerado con alternativas calificadas. Los invitamos para que sigan conectados a través de nuestras redes sociales y se suscriban a nuestro canal. Para nosotros es un gusto acompañarlos desde aquí, desde la Plaza de la Aduana, uno de los íconos de la historia y el desarrollo de Barranquilla.